Autonómico entre Cultural y Zamora, un resultado que hunde un poco más a los zamoranos hacia el descenso y que sabe a poco también para los leoneses que dominaron las ocasiones y el encuentro en el Reino. Un partido con poco ritmo, salvo los últimos 15 minutos, donde ambos conjuntos tuvieron más oportunidades. Saltaba la Cultural al Reino con el mandato de asegurar la permanencia en la categoría, pero parecía poca motivación a razón del bajo ritmo del encuentro ante un Zamora que se juega la vida, pero tampoco se notó en un juego con pocas ocasiones en la primera mitad y sin acierto en ambas porterías. Queríamos ofrecer una victoria a nuestra gente, los chicos se han esforzado, un día de muchísimo calor también. Se han esforzado, han hecho lo que han podido, pero no hemos podido pasar del empate. Poco cambió el escenario en la segunda parte para disgusto de la afición en la grada, salvo algún destello como este remate al poste de Oblowski que era fuera de juego. El Zamora se acercaba con este tiro encontrándose con las manos de Sotris. Cada poco porque creo que lo hemos intentado hasta el final, sí que es verdad que creo que también podía haber caído de su lado, ha sido un partido bastante controlado hasta el minuto 80 y del minuto 80 al minuto 90 creo que ha sido un poco loco. El debut del juvenil David López puso algo de ilusión, a punto incluso estuvo de marcar. En los últimos minutos tampoco los espacios alteraron el 0-0 en el marcador que hundía a los jugadores zamoranos sobre el césped y que sabe a poco en filas culturalistas. Es una decepción porque no consigues 3 puntos, estamos en casa, la temporada no está siendo todo lo buena que se podía desear, pero solamente nos queda que por lo menos trabajar en el terreno de juego, dejarnos lo que tengamos, intentar estar lo mejor posible, y en ese sentido no tengo ningún tipo de queja. 4 encuentros quedan para que acabe la liga. El próximo visita el sábado al Celta B.